Dios que le gusta hacer lo bueno y también creó para hacer lo malo, es creador de lo visible y de lo invisible. Pero también nos ha dado el poder y las armas espirituales para nosotros derrotar, derribar, acabar y alejar lo malo. Por eso yo extermino sus enemigos, los destierro, los alejo, los aniquilo, los pongo lejos de su vida para que usted sea una persona tranquila y feliz. Atiendo toda clase de personas, mis amigos de la política de esta hermosa ciudad, mis amigos de esta hermosa república independiente, como la llamo yo, el Casanare. Recuerden que nosotros, la gente de esta hermosa tierra, somos los que tenemos que gobernar con sabiduría y con poder. No, ¿por qué tenemos que esperar que vengan personas de otro lado a hacer lo que nosotros estamos capacitados? Nosotros, gente de acá, gente capaz, gente inteligente, gente progresiva y gente linda, es la que nosotros tenemos que salir a defender lo nuestro. No esperemos que lleguen otras personas con otras mañas, con otros vicios, dañen nuestras tierras, dañen nuestros llanos y después digan que fueron los llaneros. No, hermanos queridos, aquí siempre se ha conocido esta tierra porque somos progresivos. Y el mensaje que el espíritu de la Santa Niña, que la ven en este momento, le da es: luchemos por lo nuestro y no permitamos que vengan fuerzas negativas y extranjeras con colores diferentes a confundir nuestras tierras y nuestra gente. Cuidémonos, no solamente mis hermanos en la política que me han consultado, no solamente personas de la alta sociedad, sino personas del común también, gente linda. Curémonos de enfermedades desconocidas, brujerías, porquerías, maleficios, de artificios y de gente mala que quiere dañar nuestra tranquilidad y nuestra serenidad. Hoy mismo pongamos nuestras vidas y nuestras mentes en los campos astrales, espirituales, extrasensoriales y logremos...